Hermana, Cristo te ama. ¿Cómo me puede amar, si al parecer todas las desgracias son para mí y mi familia? Por favor, ayúdeme, estoy desesperada. Punto. En nombre del... 3 días después salen del hospital y llegan a su casa. ¿Qué voy a hacer? No sirvo para nada, tengo mucho miedo, ¿por qué soy así? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira que me tocó. Ya tengo hambre. Yo también tengo hambre, y ni siquiera los ratones se acercan aquí, pura miseria en esta casa. Oh, Sigfrido sale de su casa, sin rumbo fijo. ¡Qué mal me siento! Para llegar a casa de Don Pablito, el curandero. Don Pablito, vengo a que me ayude. Pásale, Sigfrido, te estaba esperando, tu vida es una miseria. Estás mal de los nervios, estás salado. Sí, es usted un sabio. Yo tengo el poder, y te curaré. Sigfrido es rameado con hierbas curativas, arrojándole a la cara un chorro de alcohol con su boca. ¡Qué sabroso! Fuerzas benditas, desciendan y ayuden a este pobre infeliz. Guarda este amuleto en la bolsa izquierda de tu pantalón. Sí, maestro. ¿Y me curaré del hígado? Tu vida cambiará, pero nunca pierdas tu amuleto. Te espero dentro de una semana, me traes una gallina negra, un conejo negro, aguardiente, pero del bueno, no, del que vende pola, 13 huevos del patio, una veladora de parafina de la Santísima Muerte, hierba del negro, albahaca cocuitle con chichicastle, y la loción de 7 fuerzas misteriosas, esa la compras en la tienda de Don Martín, eso es todo, puedes irte. 8 días después, fuerzas malignas acechan a cada uno de esta familia. Jamás te curarás, tú nos perteneces. Una desgracia atrae a otra. Tristeza, enfermedad, desánimo, miseria, dolor, frustración, egolatría, cólera, pereza, odio, locura, envidia. Jajajaja. Soy el odio y me posesiono de este chamaco. Jajajaja. ¡Qué coraje tengo! Voy a romper un vídeo de la vecina, jejejeje. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya te vi, chamaco. Ahorita les cobro a tus papás. Lero, 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 lero. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde hemos llegado? Se ha perdido el respeto totalmente. Una semana después, Sigfrido se encuentra en el parque. Estoy desesperado, no sé qué hacer. Ni el sacerdote, ni el pastor, ni el brujo me han podido ayudar. ¿Qué hago? Quiero cambiar. Deseo cambiar. Sigfrido se ha quedado dormido. Y comienza a soñar. ¡Qué bien me siento! ¡Pa' su mecha! ¡Qué grande televisión! Nunca había visto una semejante. Fuera de aquí, Sigfrido, chamaco inútil. Ese es mi padre golpeándome, pero no recuerdo esa parte de mi vida. Ni el sacerdote, ni el pastor, ni el brujo me han podido ayudar. Vaya película, muchas cosas se me han aclarado. Ahora comprendo por qué soy así. Esto es como una plaga, como una epidemia, es un mal que se apodera de uno. Mis hijos van por el mismo camino, sobre todo Sigfridito. Y, aunque uno quisiera, no se puede quitar. ¡Qué bárbaro soy! Hasta ahora me doy cuenta que, en el pasado está el origen de todo mal,